Hola amigos de YouTube, hoy les enseñaré a cómo cambiar el botón de inicio de Windows. Primero deberán tener control sobre su Explorer, presten mucha atención ya que solo esta parte no lo explicaré detalladamente. si buscas Explorer. Sistema y opciones avanzadas. Propietario y editar. Seleccionan la primera y aplicar. Vuelvan a propiedades y editen administradores. Allí palomeen esta opción y lo aplican y aceptan. Ahora sí, una vez hecho esto deberán descargarse el archivo RAR que dejaré en la descripción del video. Allí le dan clic derecho y extraer aquí y les dejará una carpeta como esta. En la carpeta le dan clic derecho a este icono y ejecutan como administrador. Les aparecerá un cuadrito en donde el botón de inicio sirve para cambiarlo y la carpeta de abajo es para volverlo al original. Aquí escogen el botón de inicio que más les guste. Le dan doble clic o lo seleccionan y le dan a abrir. Y solo esperan un momento y ya estará listo. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya servido y ante cualquier duda o dificultad no duden en preguntármelo. Por mi parte, gracias y no olviden suscribirse, puntear si les ha servido y comentar. Hasta la próxima.